Esta es una rápida recomendación, una rápida doble recomendación, una doble dos recomendaciones muy rápidas sobre lo que he estado escuchando. Y es que he estado intentando escuchar música, buscando clásica contemporánea, desde luego para las reseñas nuevas, desde luego jazz también, que hemos comentado un par de discos. Y justamente en esa última reseña de jazz les decía, es que no parece que haya tanto actualmente en la música, pues deja tú de colegio, pero por lo menos un poco la experimental, la concreta, la experimental quise buscar de verdad. Hay muchos trabajos por ahí independientes, estuve buscando algunos, pero es que sí tengo un problema a veces con la experimentación, ya les he comentado, siento que es una de las músicas en las que más me pongo medio... Ahí sí podría ser yo un true, un experimental true, porque siento que muchas bandas, muchos artistas, pese a que desde luego son intentos respetables y muy buenos, a veces confunden lo do it yourself, lo poco producido, lo poco ensayado con lo experimental. Pero bueno, en este caso es diferente porque pues dije, no, ¿sabes qué? Mejor he dejado de lado las recomendaciones de lo que he estado escuchando, así se llama esta lista. Y pues vamos a buscar, vamos a tratar de recurrir no quizás a cosas nuevas, sino a cosas que me gustan del pasado. Y me puse a buscar, quería buscar algo de post-rock, algo con influencias jazz, y por fortuna pues me encuentro con dos bandas en general, porque sus discos ya tienen un poquito de lazos. Vamos a comenzar con Eyot. Eyot es una banda de Serbia que sí es básicamente jazz fusion. Ellos ya tienen varios discos. Su último fue en el 2020, 557799. De ellos creo que su disco más conocido, no sé si más famoso, pero el que normalmente empujan más rápido o hasta arriba las páginas de streaming, es Drifters, su segundo disco del 2013. El primero, el Horizon, es muy distinto porque Horizon es un poco más, explora más, se toma más su tiempo en construir ciertos momentos medio atmosféricos. Eso de atmosférico va muy acorde, creo que con la música. Pudiera bien definir no solamente el Horizon, sino también un poquito del Drifters. Drifters es música que ya va más acompasada, que... Drifters y 557799, el último disco del 2020, lo siento muy cercanos, y es una especie de sí jazz fusion desde luego, pero muy acompasado, es decir, muy establecido, no hace cosas tan locas, tan como de formas tan libres, por lo tanto, si es una música que quieres dejar de accesorio, música de fondo mientras estás en la oficina, mientras haces otra cosa, es música muy bonita, de nuevo muy detallada, es una música muy inteligente desde luego, pero que tampoco busca como que estarte jalando todo el tiempo la atención, o estarte sorprendiendo, o estar haciendo cosas demasiado confusas ni complicadas. Entonces, Drifters sobre todo, ¿saben qué? Me suena como un poquito incluso como de lounge. La verdad es que es como... No es música de elevador, pero suena un poquito a música como la que ponen de repente muchos tutoriales de YouTube, que suena entre electrónico, bossa nova, pues por ahí va Drifters. Es muy rico, de nuevo, muy... es extrañamente convencional. A veces creo que toma mucho talento hacer algo que no suene tan complejo, pese a que pues tienes discos geniales. Mi favorito de ellos es el previo al último, el penúltimo, que es Innate, que es del 2017. Ese sí tiene un poco más de explosiones, un poco más de modulaciones y de acentuaciones. Acentuaciones sobre todo por el piano. El piano ahí se pone casi orquestal y de repente sí parece que estás escuchando una especie de score, de soundtrack, y te das cuenta que la fuerza viene principalmente del piano, pero también obviamente acentuada por ayuda de a veces el contrabajo, a veces el bajo, a veces la batería. La batería aquí en Innate es bueno, no sé cómo se pronuncia Innate, es como más seco su sonido, sobre todo el de la caja. Eso hace que se acerque un poquito, pues decía, al post-rock, un poquito un rock suave, que de nuevo no busca ser tan explosivo, pero sí es un poquito más dinámico que el más famoso, que es Drifters, y que el último, que es 557799, que regresa un poco a sus orígenes, pues jazz tranquilo, jazz... Híjole, tengo un problema a veces con ese de lounge, porque siento que muchos artistas hacen música así, como que dices de repente, ¿esto de qué Starbucks salió, no? Porque sí suena así como mucha música, pues no tan compleja, por no decir música fácil, pero es que de nuevo tienes que ponerle atención. Si no le pones atención te va a gustar muchísimo, pero si sí le pones, vas a seguramente a preferir Innate como el mío, que es mi favorito, y Horizon, su primer disco. Pero bueno, ese es la primera recomendación de lo que estás escuchando. Yo he estado escuchando desde luego el Innate, pero pues los 5 discos son muy buenos. También está el Similarity, pero pues sí es también un poquito cercano a lo que hacen en Drifters. Esto no ha sido todo de momento, apenas ha sido la primera. La segunda banda, la segunda recomendación, más o menos se funda... la primera banda, Eyot, se crean en 2008. Un año antes se crea una banda que se llama Mouse on the Keys, del 2007, esa es la segunda recomendación. Esa es una banda que escuché mucho por un amigo que es súper melómano, del que no sé por qué no he hablado así a más profundidad en este canal. Es un artista independiente y él me presentó muchísima música así de post-rock. Ellos pues se consideran una banda post-rock de Tokio, de Japón, pese a que sí tienen muchísimas influencias de jazz. De hecho, por momentos se sienten más jazz que Eyot, pese a que pues es una banda de post-rock. A ver, lo que pasa es que sobre todo ellos solamente tienen 3 discos, tienen varias colaboraciones, hay unos EPs. De hecho, su EP del 2017, Earache, como dolor de oído, es su disco quizás más ambient. El primer disco, An Anxious Object, del 2009, luego básicamente a los 2 años de que se crean, ese sí es más jazz de formas libres, ese sí es más libre. Para todos los que gusten del jazz, seguramente se van a regocijar en An Anxious Object. Ese es creo que el disco más importante de ellos. También, si buscan precisamente Mouse on the Keys en las páginas de streaming, ese va a ser el disco que les van a decir... su disco más importante, o que te van a recomendados, o que te lo van a poner al principio. Ese es desde luego favorito, ¿no? Decía, si quieren algo más tranquilo, el EP del 2017 seguramente les llame la atención. Después de An Anxious Object pasan 6 años para que hagan otro disco de larga duración, The Flowers of Romance. Ese es un jazz más suave, sin irse completamente al ambient que iban a evolucionar en el 2017 en su EP, y tampoco ser un jazz tan sorprendente, digamos, tan complejo, como tan libre como An Anxious Object, su debut. Su disco, sin embargo, que les recomiendo muchísimo, además del primero, que pues es una joya del post-rock y el jazz, es 3, que justamente es su tercer disco, así se llama, 3, del 2018. En ese incluyen a varios invitados bastante importantes. El single principal de 3 fue Stars Down, con Dominique Fils-Aimé, que suena un poquito como a bossa nova de nuevo, como a soul. Como tienen tantas voces, este disco es quizás el que más les va a llamar la atención, porque pues obviamente tiene letra, tiene varios estilos, desde luego, porque cada invitado le va a poner su parte. Está Jordan Dreyer de La Dispute. A muchos les gusta La Dispute. Bueno, en este caso no hace nada hardcore, es casi una especie de prosa, una especie de poesía. En el último track, Shapeless Man, Hombre Sin Forma. Uno de mis favoritos es Time, Tiempo, con Mario Camarena de Echón, que pues él sí es de post-rock, es un poquito más, bueno, no como Polifia, pero pues sí es post-rock, también más dinámico. Y pues eso, 3 es una gozadera de invitados. Ese fue su último disco de larga duración, y han sacado algunos singles, pero pues no han todavía mostrado algo realmente nuevo que pueda recomendarles. Pero bueno, es lo que he estado escuchando. Ese pues es más para aquellos que gusten de... pues del jazz más marcado, del post-rock, de lo más dinámico, porque el primero decía es muy loco, el tercero con tantos invitados iban a sentir como que es como que se les va a hacer súper corto, pero súper disfrutable también. Y si quieren una banda un poco más consistente en los compases, con sus ritmos, con un jazz un poco más digerible, Eyot es genial. Eyot les va a gustar también mucho, sobre todo para inspiración, incluso para aquellos que quieran buscar hacer soundtracks o algún tipo de música pues para acompañar sus creaciones. Creo que Eyot puede ser una buena influencia, una buena inspiración. Ahí están 2 recomendaciones de lo que he estado escuchando. La verdad es que las 2 son buenísimas. Una decía es de Serbia, la otra es de Japón. Esto ha sido todo de momento, ahora sí, hasta la siguiente.